está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy comenzamos el mes de mayo con esta fiesta de San José Obrero. La jornada del primero de mayo ha sido desde hace muchos años un día de reivindicación de sus derechos por parte de los trabajadores. El Papa Pío XII, en el año 1955, quiso dar a esta fiesta un tono cristiano, poniendo a los obreros bajo el patrocinio de San José. José, sencillo artesano de Nazaret, servidor fiel, cumplidor de la misión que se le encomendó de esposo y padre, es en verdad un modelo magnífico para todos los trabajadores que en su trabajo de cada día están llamados también a cumplir la misión que tienen en su familia y en la sociedad. El recuerdo de este santo da al día de hoy una clara conciencia de la dignidad del trabajo y de la grandeza del hombre que colabora con Dios Creador para la construcción de un mundo más digno y humano. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, en silencio preparémonos para celebrar esta Eucaristía. Tú, el hijo del carpintero, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, nuestro hermano, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el hijo de Dios hecho hombre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios creador del universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, concédenos con bondad, por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor en recompensa la herencia.
servid a Cristo, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su linaje será perfecto, será perfecto. Su linaje será perfecto, será perfecto. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Su linaje será perfecto, será perfecto. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Su linaje será perfecto, será perfecto. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Su linaje será perfecto, será perfecto. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Su linaje será perfecto, será perfecto. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Estimado don Tomás, apreciado David, queridos hermanos que por televisión local de Segorbe seguís cada día esta Eucaristía. Hoy es el primer día del mes de mayo, un mes hermoso que solemos dedicar tradicionalmente a la Madre, a la Virgen María, la Madre de Dios.
Quiero recordar, porque en este momento me viene a la memoria, que este primer domingo de mayo se celebra en la ciudad de Castellón la fiesta en honor a Nuestra Señora, la Mare de Déu del Lledó, la Virgen del Lledó, como patrona de la ciudad. El segundo domingo de mayo celebramos a la Virgen de los Desamparados, como patrona de toda la comunidad valenciana. Y allá a finales de mes de mayo, lo digo porque como antiguo alumno salesiano, pues el 24 es María Auxiliadora de los cristianos. Y yo cada año suelo ir a la Eucaristía y a la procesión que por el barrio del colegio los padres salesianos cada año organizan. Un mes repleto tenemos también la Virgen de Fátima. Y siempre hay advocaciones que recordar en honor a la Virgen María como Madre de Dios. Y comenzamos el día 1 con esta fiesta dedicada a San José. San José, que el Papa Pío XII, como he dicho al comenzar la Eucaristía, el año 1955, quiso de una forma más concreta, pues acercarla a los fieles cristianos, esta figura de San José, para que el trabajo quizás se humanizara un poco más, contemplando a aquel que es carpintero, que tenía un oficio, un trabajo, en aquella familia de Nazaret, junto a María y a Jesús, el hijo a quien el ángel quiso que José pusiera nombre. Y ya saben ustedes que los nombres de los hijos los ponen los padres. Los padres son los que dan nombre a sus hijos. Y por eso María y José son los padres del niño Dios, del niño Jesús. Nos viene muy bien hoy la primera lectura que hemos escuchado para hablar muy brevemente de este día, en esta situación en la que estamos viviendo. Todos los trabajos son dignísimos. ¿A cuál de ellos más digno? ¿A cuál de ellos nos acerca más al Señor, más a Dios? Pero por encima del trabajo está ese amor que nosotros tenemos a nuestra dedicación de cada día. Ese amor en servir, en ayudar, en colaborar al bien de la creación, al bien que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso San Pablo les dirá a los colosenses, por encima de todo el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Y que la paz guíe vuestros corazones para que seáis un solo cuerpo. Sed agradecidos, nos dice el apóstol. Y claro, nosotros vemos estos días todas esas muestras de agradecimiento a tantas y tantas personas que están sirviéndonos, bien en los hospitales, en las residencias, bien en las calles, en los lugares de trabajo donde comúnmente solemos acudir, como pueden ser las tiendas, los supermercados, las farmacias, en las calles, pues la policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional, en los supermercados, ya lo he dicho, pues todas esas personas que están allí, dependientes, cajeras y todos esos médicos y enfermeros y enfermeras que atienden y cuidan pacientemente a todos los hermanos, para que todo lo que de palabra o de obra, dice el apóstol, hagáis o realicéis, sea todo en nombre de Jesús. Sea todo en nombre de Jesús. Todo lo que hacemos es por colaborar en extender ese amor inmenso que así se demuestra a través del servicio, a través de la ayuda fraterna, a través de la colaboración entre todos de salir animosos y airosos de esta situación de pandemia que estamos atravesando. Y todo lo que hagáis, hacedlo con toda el alma,
como para servir al Señor. Con toda el alma es como trabajan, sin duda alguna, intentando recuperar enfermos de ese COVID-19, intentando recuperar enfermos de ese coronavirus, ¿verdad?, para restablecerse nuevamente a la vida de cada día, ayudando a los enfermos, otros colaborando en llevarlos de un sitio a otro gratuitamente, otros llevándoles a sus casas los alimentos a las personas mayores. La sociedad, podríamos decir, se desvive por intentar paliar, por intentar calmar esta situación dolorosa que estamos todos atravesando. Y termina el apóstol la carta diciéndonos: sabed que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Esa herencia es esa misericordia y ese amor infinito que Dios derrama sobre todas estas personas que nos están ayudando a salir adelante de esta situación. Esa recompensa que es el cariño, el afecto, la simpatía que toda la ciudadanía demuestra hacia estas personas que están ayudándonos para que verdaderamente recuperemos nuevamente no solamente la salud, no solamente el trabajo, sino también esa serenidad, esa convivencia en paz que todos necesitamos para poder llevar adelante nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos. Por eso bendito el Señor cada día que lleva nuestras cargas y es nuestra salvación. Él es el que lleva adelante nuestros dolores, nuestros sufrimientos, todas esas situaciones en los hospitales que los médicos y enfermeras están intentando solucionar, ayudar incansablemente a tantos y tantos enfermos que han pasado por esos centros de salud, para llevarles esa palabra de aliento, esa palabra de amistad, esa palabra sincera, donde se busca ante todo la recuperación y la salud de las personas. Porque las personas es lo que verdaderamente importa en este mundo, en esta sociedad y en esta situación de enfermedad general que estamos atravesando. Dediquémonos pues a ayudarles, dediquémosle nuestra oración para que este día del trabajo se convierta en un día de agradecimiento a todas esas personas que trabajan intentando ayudar y colaborar por llevar adelante nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos. Y hoy queremos recordar, ¿por qué no decirlo también?, a nuestros vecinos de Castelnuovo, en esta fiesta del 1 de mayo, donde ellos tradicionalmente suben a la ermita para conmemorar la fiesta de la Santa Cruz, que aunque es el día 3, será el domingo, en este día de fiesta general, ¿verdad?, pues es un día mejor, porque si el día 3 cae en 3 semanas no lo pueden celebrar todos, pero el día 1 de mayo, que es un día de fiesta, pues suben todos ahí a la ermita, celebran la Eucaristía, pedimos por don Vicente Galindo, el sacerdote, que se vaya recuperando del todo, y allí en la ermita pues disfrutan de ese día de fiesta, de armonía, donde se reparte el vino y el chocolate para todos los asistentes, un día de fiesta para conmemorar la Pascua del Señor resucitado, que es lo importante. Este año no puede ser, pues al año que viene ración doble, para que verdaderamente se sientan muy amados, muy queridos, muy estimados por ese Dios que es amor, por esa cruz que cada uno de nosotros tenemos que llevar adelante con elegancia y sobre todo pues que reine nuevamente la armonía, la amistad entre todos los castelnoveros, que este día de este año será recordado, es cierto, por esta, diríamos, tristeza, por este dolor que todo el mundo y la sociedad y el pueblo de Castelnuovo sufren también, pero que en nuestros hogares, en el pueblo de Castelnuovo,
pues reine esa alegría, esa amistad y esa paz para tomarnos hoy un vasito de vino y un trocito de chocolate para conmemorar juntos este día en que todos unidos subimos a la ermita para celebrar esta fiesta local. Que el Señor resucitado nos dé a todos la alegría, nos dé la paz y sobre todo pues esa perfecta unidad a través del amor y seamos siempre agradecidos, agradecidos a Dios por el don de la vida, por el don de la amistad, por el don de la paz y del amor y agradecidos a tantas personas que están ayudándonos para salir con felicidad, con alegría de esta situación un tanto calamitosa y triste que estamos atravesando, donde ya vemos casi la luz del final del túnel, pero que tenemos que ir con esa precaución para que poco a poco vaya desapareciendo esta nube tenebrosa que nos ha cubierto y vayamos despertando a la vida ordinaria y cotidiana. Que así sea. Unidos en la misma fe y la misma esperanza, oremos a Dios, el Padre de todos, diciendo, Padre, escúchanos, Padre, escúchanos. Oremos por la Iglesia, que es la casa de todos los cristianos. Oremos para que todos vivamos la alegría de tener a Dios como Padre y nos sintamos verdaderamente hermanos. Oremos, Padre, escúchanos. Oremos por todos los que se ganan la vida con su trabajo, que puedan lograr prosperidad y bienestar y actúen con espíritu solidario. Oremos, Padre, escúchanos. Oremos por los que no encuentran trabajo o tienen que trabajar en condiciones muy precarias, que puedan superar su situación y llevar una vida digna. Oremos, Padre, escúchanos. Oremos por los jubilados que no tienen lo suficiente para vivir, que reciban la ayuda que merecen. Oremos, Padre, escúchanos. Oremos por los responsables de la vida económica de nuestra sociedad y del mundo entero, que tengan siempre como objetivo el bien de todos y las mejores condiciones de vida para toda persona. Oremos, Padre, escúchanos. Oremos también por los enfermos, especialmente por los que sufren esta enfermedad del COVID-19 y por todos los que han fallecido, para que el Señor les recupere y les haga encontrarse a los otros con Cristo resucitado, luz del mundo. Oremos, Padre, escúchanos. Oremos también por los vecinos de Castelnuovo, para que cada uno en su casa, en familia, podáis celebrar con gozo y alegría esta fiesta del 1 de mayo. Oremos, Padre, escúchanos. Y oremos por nosotros, por nuestras familias y amigos. Que el Señor nos acompañe siempre y llene nuestro corazón de espíritu de generosidad y de servicio. Oremos, Padre, escúchanos. Escucha, Padre, lo que con fe te hemos pedido y derrama tu amor sobre toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que presentamos a tu majestad en la conmemoración de San José y concede con bondad que los dones ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Casimiro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos en confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues sin ti a nuestro lado.
comparte mi mesa y comparte mi pan. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada injusto, nada oremos. Saciados con los alimentos del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que a ejemplo de San José, gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua, dando testimonio de la caridad que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Oración del Papa Francisco ante la pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos con la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pues nada, queridos hermanos, a continuar y a terminar con paz y alegría este día primero de mayo, mes que vamos a dedicar a la Virgen María, y a nuestros vecinos de Castelnuovo, pues desearles que terminen de pasar este día lo mejor que puedan, ¿verdad? Cada uno en su casa, los niños ya pueden salir, pero los demás en casa disfrutando de este día de fiesta. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.